supiste resignar este elixir divino y nada podrá cambiar mi pasión por el vino. Voy a beber esta copa de vino de aromas intensos y finos, de boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa. Salud. Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto. Ingeniera agrónoma Pamela Alfonso es la directora de producción de la bodega Alta Vista, propiedad del conde francés Patrick Doulan, cuya familia ostenta más de 250 años de tradición vitivinícola. Bodega Alta Vista fue la primera en lanzar un vino con la denominación Campo de los Andes en la etiqueta, jerarquizando ese terroir del Valle de Uco. Pamela tiene bajo su responsabilidad mantener el nivel de una bodega orientada a la calidad de sus vinos premium, que representan la conjugación perfecta entre el savoir-faire francés y la pasión argentina, reflejando la expresión del terroir. Mi nombre es Pamela Alfonso, soy directora de producción de Bodega Alta Vista desde el año 2012. Es un placer estar acá con ustedes. Soy ingeniera agrónoma, recibida de la Facultad de Ciencias Agrarias, acá muy cerquita de la bodega. Me recibí en el 2005 y tuve la suerte siempre de poder trabajar desde los comienzos de mi profesión, ¿no? Ser ingeniera agrónoma fue una decisión no fácil, aunque después uno, cuando hace retrospectiva de la vida, se va dando cuenta que inconscientemente hay cosas que están grabadas en nuestra mente, y uno, sin darse cuenta, va tomando ciertas decisiones que lo llevan a donde está. Mi abuelo materno, se dedicó a la agricultura toda su vida, era agricultor de profesión. Tenía una pequeña viñita vieja en Guaymallén, donde vivía y tenía su casa. Y aparte se dedicaba en ese momento, era uno de los principales proveedores de totora, un insumo que usamos mucho en la vid, justamente para atar la vid post-poda. Así que yo crecí en ese ámbito, y el momento de elegir la carrera fue un momento difícil, porque la realidad es que no estaba muy definida ni tenía mucha idea de qué con certeza seguir. E inconscientemente la vida me fue llevando a agronomía, y así fue cuando en el 99 ingresé a la facultad y en el 2005 pude completar los estudios ahí en la facultad. Mi primer trabajo fue en una empresa familiar, una empresa grande, mendocina, principalmente en cultivos de almendro, pero que también tenían viñedos, fincas de almendros que se lavan siempre, que fueron reconvirtiendo viñedos y que eran proveedores de bodega. O sea, ese fue mi primer contacto. Después de ahí pasé a otro proyecto también familiar, pero ya relacionado a la vitivinicultura, con viñedos en distintas regiones de Mendoza. Y de ahí a Alta Vista en el 2010. Octubre del 2010 fue mi ingreso y 2011 fue mi primer vendimia acá. Alta Vista es una bodega franco-argentina, digamos. Nosotros siempre decimos que hacemos vinos franceses con pasión argentina. El proyecto nace en el año 98 de la mano de Jean-Michel Arcot, que junto con Michel Roland, cofundadores del proyecto Clos de los Siete, una vez ideado y visto este proyecto acá en Argentina, viendo el potencial que tenía el país y sobre todo Mendoza en cuanto a vinos de calidad, vuelven a Francia a buscar estos inversionistas que quisieran participar de este proyecto, que realmente en el año 98 fue revolucionario, porque fueron un montón de franceses que habían comprado un cerro en lo que hoy
cuando hoy uno se para en ese lugar y mira hacia los costados, ve viñedos. En ese momento era cerro. Y compran esta bodega de 1890 acá en Chacras, en el corazón de Chacras de Coria, para restaurarla completamente. Y la fortaleza que ven en esta bodega fue las pequeñas piletas que tenemos, las baterías de piletas centrales de 11.700 litros, que para la época eran piletas pequeñas. Altavista, cuando adquiere el campo, su terreno en Campo Los Andes, al mismo tiempo que adquiere esta bodega, al haber adquirido esta bodega en Chacras de Coria, se vuelve innecesario replicar otra bodega dentro de este campo, por lo cual ese es el motivo que dentro del predio Altavista nunca construyó bodega, porque ya había comprado esta bodega. De hecho, se comenzaron los procesos de restauración que terminaron en el 2003 con la inauguración de la bodega. A la vez adquiere su primer viñedo, el viñedo de Las Compuertas, para nosotros la piedra fundacional del proyecto acá argentino, una pequeña parcela de 6 hectáreas de la cual nace Alto, que es nuestro vino ícono. Altavista, su primer vino a lanzar al mercado en el 98 fue Alto, y nace justamente de este viñedo de Las Compuertas, acá muy cerquita de la bodega, que es Alizarín. A partir de ahí comienza a comprar viñedos al norte del río Mendoza, en Agrelo, que es nuestra finca que llamamos Serenade. Amplía su superficie cultivada en Las Compuertas. Actualmente tenemos 24 hectáreas ahí, dos sobre la calle de la Reta la mayoría, y a la ribera, bien al margen del río Mendoza, la que le llamamos Azamor. Y también compra el viñedo del Cepillo, que está en lo que hoy se conoce como la IG Pampa el Cepillo, y el viñedo de Campo Los Andes, obviamente, que comienza a implantarse en el 98-99. Actualmente Altavista posee 115 hectáreas repartidas en estos 4 viñedos, principalmente implantados con variedad Malbec. Las Compuertas es 100% Malbec, el Cepillo tiene Malbec y Cabernet, el viñedo de Campo Los Andes es el que tiene mayor diversidad varietal, ahí tenemos Chardonnay, Cabernet Franc, Petit Verdot, Syrah, Malbec y Cabernet Sauvignon, y el viñedo de Agrelo, que es de Malbec. Altavista fue pionera en este concepto de single vineyard. De hecho, fue la primera bodega argentina en lanzar un single vineyard al mercado. Alizarín 2001 y Serenade 2001 fueron las dos primeras etiquetas nacionales que salieron al mercado con una identidad geográfica. Bueno, desde lo personal, durante mis estudios en agronomía conocí a mi compañero actual, mi compañero de vida, que nos casamos, hemos formado una linda familia. Llevamos juntos más de 23 años ya. Tengo dos hijas, una nena de 9 años que se llama Delfina, nacida en el 2013, y una nena de 7 que se llama Agustina, nacida en el 2015. Fuera del trabajo, la verdad que dentro de las cosas que me apasionan, venir a trabajar todos los días y dedicarme a esto, para mí, aparte de un trabajo, resulta una pasión. Es algo que se da mucho, y muchos de mis colegas deben de coincidir en esto, que trabajar en esta industria y trabajar en el mundo del vino, en la producción, la verdad que es algo que apasiona, porque cambia todos los años, porque te genera nuevos desafíos permanentemente, porque un año no es igual a otro, porque un mes no es igual a otro. Entonces, siempre se genera un sentimiento de pasión sobre este trabajo muy lindo. Aparte de esto, que lo vivo como un trabajo, pero también como una pasión, me gusta mucho cocinar. Cocinar para la gente es la demostración de amor más grande que uno puede tener. Y después nos gusta hacer muchas actividades en familia al aire libre. Mi marido no está en la industria vitivinícola, es un bebedor frecuente, pero no un productor de vino. Él se dedica a la parte de horticultura. Mi pasión por el vino pasa por el desafío constante que esta profesión nos genera, ya que todos los años hay cambios, todos los años hay cosas nuevas para hacer, y todos los años hay nuevos desafíos.